37.800 toneladas anuales de residuos contaminados con metales, además de ácidos, asbestos, cianuros, hidrocarburos y oxidantes. Una planta de cerdos, relave mineros, fundiciones, desechos de alcantarillado y rellenos sanitarios. Al menos 16 son las empresas que generan impacto ambiental en la comuna. Y ahora se suma la número 17, la planta de tratamiento de residuos peligrosos. El municipio irá al Tribunal Medioambiental, también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es allí donde la centenaria comuna de Tiltil dirá basta en un desesperado intento por torcer la decisión de los ministros. Nosotros somos un grupo medioambiental que nos formamos para poder apaliar un poco el estado en que estamos en el territorio. Esto surgió porque nosotros, por lo menos yo y gran parte de la población, no se sentía identificada con la Junta de Vecinos, porque si bien yo no estoy criticando a la Junta de Vecinos, pero es con todas las empresas que llegaron a nuestro alrededor, terminaron negociando con las empresas. Y a nosotros nos encontrábamos de verdad monstruoso, porque la empresa que venía en este momento es una empresa peligrosa de tóxico, no un vertedero común como los que ya tenemos, que ya tenemos dos. Yo llegué porque sabía que a mí me gustaba ponte tú reciclar, reutilizar, así que me invitó a que yo estaba como perfecta para entrar a la agrupación. Así que yo le dije que sí, porque me motivó el sentido de esto. Tratamos de hacerle productivo el tiempo también a la chiquilla y formamos tanto a las chiquillas que de la organización como a los niños también, sean o no sean de la organización, implementando talleres donde las señoras pueden distraerse y relajarse un poco en un taller de pintura que salió muy bonito. Eso nosotros lo buscamos por medio de la municipalidad igual. Nosotras postulamos un proyecto de Anglo que nos pareció interesante en el sentido de poder ayudar a toda la comunidad, ya que ellos son uno de los de empresas más contaminantes que hay en el sector. Decidimos con las socias de qué forma ayudar a toda la gente. Entonces, de la única forma que encontramos posible es forestando los lugares donde nosotros estábamos. Los árboles no fue súper útil porque la gente empezó a pedir árboles para poder plantar en sus sectores. Desgraciadamente el proyecto no abarcaba todo Rungue, porque decidimos eso, plantar árboles, ya que pedir algo para nosotras como organización era como muy egoísta. Y este proyecto lo enfocamos en eso, para poder demostrarle a la gente que nosotros podemos enseñarles a los demás, no tan solo con protestas, sino que haciendo cosas productivas en nuestro entorno, que tal vez da más fuerza porque le estamos enseñando a los chicos que nosotros sí podemos cuidar el planeta, que sí nosotros podemos vivir en un entorno bonito. Y eso creo que vamos a sacar fruto y hemos sacado fruto. La gran meta es poder dejar sectores verdes en diferentes lugares de Rungue, que otras organizaciones de otras localidades del sector puedan empoderarse con lugares, puntos verdes, para que puedan hacer compostaje, poder darse cuenta que también uno puede crear el alimento en verdura, en frutos, en lo que sea, porque creo que ese en este momento es lo que queremos enfocar para poder que la gente se tome conciencia que en realidad lo que en este mundo importa es poder vivir en un mundo tranquilo, donde puedan comer la gente, pueda disfrutar de cosas sencillas que a la vez son grandes. Mi nombre es Sabina Martínez, pertenezco a la Agrupación Acción Ambiental y Salud y soy la presidenta de la organización.